¿Estamos listos para empezar? Empezamos. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a este tercer conversatorio que estamos realizando por el aniversario de AIDER. Soy Yolanda Ramírez Villacorta, antropóloga y valga la redundancia, asociada a la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral AIDER. Y en este conversatorio voy a tener a mi cargo la conducción sobre lo que hemos dado en llamar el manejo de bosques comunales, ¿no? Es una propuesta para impulsar la participación y el buen vivir indígena en la gestión del bosque en Ucayali. Este es el tercer y último conversatorio, decía, por este año más de vida institucional y de nuestro compromiso con la conservación de los bosques tropicales, tanto secos, como lo hacemos en la región del norte del país, como también los bosques húmedos tropicales en la Amazonía. Compromiso que además solo es posible de realizar si es que se trabaja con la población que vive en y de estos bosques, porque estamos convencidos que somos los seres humanos que de manera colaborativa y cooperando entre nosotros y con la naturaleza, vamos a poder hacer posible realmente el que logremos vivir bien, un buen vivir que nos reta con esto el mundo indígena. Y para nosotros esta colaboración, esta cooperación es armar realmente una relación intercultural. No es la interculturalidad de que te quiero hermano porque eres parte de ese país, sino porque realmente nos comprometemos juntos reconociendo tus valores, tu cultura, tus saberes y nuestros conocimientos para lograr objetivos más allá de lo que podríamos ver a simple vista y no quedarnos en un árbol y ver todo el bosque. Hemos realizado estos conversatorios dedicando uno a cada zona donde estamos trabajando actualmente y, como digo, colaborativamente con los pobladores rurales, instituciones públicas, la academia, también la sociedad civil en general. Y queremos aprovechar de este espacio virtual en realidad para no solo contar lo que hacemos, para nosotros es una manera de rendir cuentas de nuestro trabajo. Y para ello nosotros invitamos a personas que conocen muy bien nuestro quehacer para que manifiesten lo que ellos han observado y que al mismo tiempo nos pongan también tal vez nuevos retos o nos den impulsos para seguir avanzando en lo que son nuestros objetivos estratégicos, ¿no? De manera particular, yo siento que la vida me ha favorecido para conducir esta presentación de Ucayali porque en realidad con ello yo me reafirmo en mis raíces amazónicas, me siento bien y de manera especial porque esta región, Ucayali, nos brindó la oportunidad de ser pioneros, primerizos en el mejor sentido del término, con muchas propuestas tecnológicas con las poblaciones, tanto mestizas como colonos, indígenas, ¿no? En todo lo que existe en Ucayali. Y empezamos en el año 1992 realmente ya a trabajar en esta región y lo empezamos de una manera muy dulce, ¿no? Con una propuesta para criar abejas y aprovechar la miel de estas abejas, ¿no? Algo que no se hacía en la región Ucayali, en la zona, al menos de la carretera Federico Basada de Pucallpa, ¿no? Y luego seguimos avanzando en el reto, ¿no? Empezamos este siglo con el reto de trabajar con las comunidades nativas, ¿no? En la región solo encontramos a un CIPA, al Centro de Investigación y Promoción Amazónica, con mi colega Carlos Mora, colega antropólogo de San Marcos, ¿no? Que de alguna manera ya venía haciendo un trabajo de fortalecimiento, ¿no? con algunas comunidades nativas, promoviendo también algunas actividades agropecuarias, agrícolas, ¿no? Y luego otra institución importante que debo reconocer que es de las amigas de Manuela Ramos y con una persona especial que le mando un beso al cielo, porque nos ayudó mucho. Ella es Nidia Villavicencio de esta ONG Manuela Ramos,
que venía trabajando con las mujeres indígenas. Y para de contar, no teníamos más. Y entonces entramos nosotros con el reto que nos pusieron, sobre todo un dirigente en particular, que lo vamos a tener al final de esta reunión, por favor no nos dejen antes de que acabe todo esto, para trabajar con las comunidades nativas en lo que consideramos que mejor sabíamos hacer. Manejo de los bosques, manejo en este caso que ahora tomó forma como manejo de bosques comunales. En fin, esto, el ser pioneros en muchas cosas que hemos hecho acá y que realmente ha servido luego de ejemplo para su réplica y para que otras instituciones avancen, nos da realmente mucha satisfacción, pero no nos quedamos ahí, seguiremos avanzando. Este día entonces vamos a invitar a nuestro coordinador, al ingeniero Pío Santiago, para que nos hable sobre qué ha hecho AIDER en esta región. Invitamos también a representante de gobierno regional, que es el ingeniero Vicente Núñez. Espero que llegue a ingresar también acá, está con unos problemas de conexión. A Diana Mori para que nos hable en representación de las mujeres indígenas. Ella es una lideresa buenísima, realmente fuera de serie, espectacular. Hemos invitado a la academia también para que hable un poco de lo que tal vez nos sigue esperando como AIDER, al ingeniero Rolly Valdoseda. Y vamos a cerrar con los comentarios de una maestra, ¿verdad? La admiro de manera particular, pero no por eso pido que necesariamente tenga que hablar todo bien de AIDER. Ella es la pedagoga, educadora, doctorana para antropología, Rosa Mendoza. Con ella, con estas personas estaremos llevando a cabo este encuentro y cerraremos luego con ya las palabras finales de nuestro presidente de la institución y un reconocimiento en particular que queremos hacer. Esto es lo que nos espera esta tarde. Y yo, sin más ni más, para no demorarnos y cargar mucho, le invito entonces al ingeniero Pío Santiago, ingeniero forestal, está con nosotros no sé cuánto tiempo. Él también se ha integrado como miembro asociado de la institución y es, yo solo quiero presentarlo como el andino que se ha puesto sabor a selva. Él es un andino comprometido con la región amazónica. Por favor, ingeniero Pío Santiago, abra su micrófono y tiene usted el uso de la palabra en el tiempo establecido. Le ruego. Gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente me emociona en particular compartir, ¿no?, la experiencia de trabajo de AIDER en Ucayali. Y sinceramente yo estoy igual, como más alrededor de 25 años vinculado a esta linda institución AIDER. En realidad mi vinculación data por más o menos 1995, cuando hacía mis gestiones de colegiación y quien me recibe es el ingeniero Jaime Alduarte, presidente de Capítulos Forestales, Consejo Departamental del CIP. Y me invita a participar con AIDER y de verdad que me siento muy a gusto haciendo lo que realmente me gusta hacer también. Muchas gracias por todo y después conozco a mi amiga Yolanda, a Mario, y ya después siguen sumando más amigos y realmente me siento, como dije, feliz, ¿no?, de contribuir en los quehaceres de la institución. Bueno, voy a comentar brevemente, en realidad, como dice la doctora, en el tiempo que me han asignado. Nuestra institución en realidad inicia las actividades en Ucayali justamente en 92. Tenemos 28 años de vida institucional. Una primera etapa justamente en las décadas 80-90 que inicia una deforestación muy fuerte en la Amazonía, muchas veces promovido por el Estado con el término de colonicemos Amazonía. Se aperturan las carreteras y justamente inicia las actividades de deforestación para pastura y también para algunos cultivos agrícolas emergentes. Entonces, en realidad, AIDER apuesta justamente a frenar esta deforestación de alguna manera con las poblaciones que viven en los
en ambos márgenes de la carretera Federico Basadre, con propuesta estratégica de producción apícola. Esta iniciativa es acogida por las familias y desarrollan realmente las actividades muy bien y en el tiempo también se obtienen financiamiento diversos en realidad, y lo que consolida el aporte del gobierno regional de UPEALI y también de Fondo de las Américas, y por eso es justamente el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Vicente Núñez, quien de alguna manera también permitió que se financie esta iniciativa. Esta iniciativa después en realidad termina con una asociación de productores, Asociación Regional de Apicultores, más de 100 socios, y asimismo se crea un brazo empresarial Apiservicios SAC. Y esta empresa se vincula al mercado limeño, mercado muy exigente en calidad, con miel, polimiel, con polen, ¿ya? Y las empresas como Santa Natura se interesan por miel de la Amazonía con características muy especiales. Y hasta ahora en realidad está patentado la marca La Abejita Verde y realmente se expenden en supermercados y algunas tiendas especializadas. Luego, en realidad después, igualmente tenía que haber un viraje y a raíz de invitación justamente de nuestro amigo Juan Chávez, él como presidente de AIDESEP, nos invita a AIDER a formular propuestas para pueblos indígenas. Es ahí realmente se incorpora dentro de los objetivos institucionales de AIDER, ¿no? El manejo de bosques comunales, y nuestro director ejecutivo, conjuntamente con el ingeniero Marco Romero Pastor, quien en ese entonces estaba director del proyecto Madre de Bosque, de Cámara Nacional Forestal, hacen una prospección a las comunidades junto con Juan, ¿no? Con mi hermano Juan Chávez. Recorren varias comunidades, Alto, Bajo y Medio Ucayali, en realidad para conversar directamente con las comunidades y formular la propuesta que termina con la formulación del proyecto Conservación de Bosques Comunales. Un proyecto que es acogido por ser proyecto innovador, de mejor calidad de vida, por la cooperación internacional, particularmente por Embajada de Países Bajos, Holanda, financia y realmente fue todo un reto de trabajo de 2000 a 2003. Este proyecto, entre otras actividades, y se inicia con 22 comunidades y con planes de desarrollo comunal en cada una de las comunidades. La planificación, que no era una práctica cotidiana de los comunitarios, sin embargo, esta planificación permite, en función a la potencialidad que cada comunidad cuenta y las capacidades también de cada una de las comunidades, se ejecutan muchos planes no que contempla el plan de desarrollo comunal. Luego, el 2003 concluye también con la formulación de planes de manejo forestal para 7 comunidades, ¿no? Al presentar a la Autoridad Regional Forestal para su aprobación, concluye el proyecto. Meses después inicia otra iniciativa similar, esta vez un proyecto denominado Manejando Bosque para la Vida de la Pobreza, GEMABAUNI, un proyecto que realmente desarrolló todas las, corrigiendo lecciones aprendidas, en base también toda la experiencia generada en la primera etapa. En este proyecto, en realidad, se logra hacer organizaciones o organizar a los comuneros en organizaciones económicas productivas, organizaciones a nivel comunal, para que puedan aprovechar de manera empresarial sus recursos. Así también, este proyecto permite que se desarrollen los equipos de monitoreo comunal para que los mismos comuneros organizados en este equipo podrían monitorear las operaciones forestales que sus hermanos organizados en OVP lo están realizando. Asimismo, ellos mismos garantizan del aporte que la OVP se compromete a la comunidad. Entonces, actualmente la ley forestal vigente ha contemplado el Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario, que es prácticamente el trabajo que realizaban los equipos de monitoreo comunal.
Así también, el papel de los técnicos indígenas es importantísimo en este proceso, dado que ellos son los que, de alguna manera, actúan de interlocutores entre los pueblos indígenas y el equipo técnico social mestizo que están interviniendo en cada una de las comunidades. Y finaliza el proyecto de 2005 con una propuesta de manejo de bosques comunales, ¿no?, que tiene en realidad como una gráfica, para gráfica de presentación, una casa de una familia indígena que tiene sus pilotes, los principios de equidad de género, participación, interculturalidad, sobre eso como base, fortalecimiento relacional y socioempresarial, ¿no?, que sustenta en realidad los planes de manejo forestal, planes de manejo pesquero, agroforestería. Y también se contempla el plan de desarrollo comunal como un medio de ingreso a esta casa. En realidad, como dije anteriormente, es el plan de buen vivir, plan de vida plena. En realidad, se han variado en el tiempo, incluso esta iniciativa de plan de desarrollo comunal ha sido adoptado por el Ministerio de Cultura para hacer planes de vida de las comunidades en general, y hasta ahora las organizaciones indígenas y todos los que interactuamos con las comunidades, de alguna manera lo hemos tomado, lo hemos empoderado, ¿no?, esta posibilidad de tener ese plan. Luego, en realidad, también coincidentemente en 2005 ocurre el taller internacional de manejo forestal comunitario, con participación de profesionales, más de 16 países, donde hay un intercambio de lecciones aprendidas y todo el avance que se van dando en realidad en América Central, en Sudamérica, en torno a manejo forestal comunitario. Realmente nos agrada recordar esto porque se realizaron al final del evento dos grupos para visitar alguna iniciativa. Un grupo se fueron por la carretera justamente a ver las iniciativas que estaban realizando los apicultores, entre otros productores, y otros a la comunidad de Callería. Fue todo un reto, en realidad, de recibirlos y llevarlos a ellos a mostrar esta iniciativa. Luego, en todo ese trabajo, en realidad, para IDER siempre estuvo el fortalecimiento organizacional, un tema a abordar, y para eso habían especialistas en ese momento del 2000, incluso hasta ahora, todavía de apoyo, pero más con más mayor intensidad los primeros 5 años. Intensidad de apoyo, tanto el fortalecimiento a nivel organizacional, a nivel comunal, a nivel distrital a las organizaciones indígenas y a nivel de regional de Oraún. Ese fortalecimiento permitió hacer planes de vida de estas organizaciones, así también formar líderes y lideresas que actualmente ellos ejercen un papel importante dentro de su comunidad. Algunos son jefes de la comunidad, otros conforman también igualmente la dirigencia digital y regional, ¿no? Luego, también había un proceso de certificación forestal que no estuvo realmente en el marco de algún proyecto o no era entregable. Sin embargo, fue realmente una iniciativa más de recomendación por parte de los expertos en ese momento, donde AIDER sometió a una reunión, a una conversación interna para definir si seguíamos, si manteníamos o si apostábamos por la certificación forestal. Es ahí donde AIDER decide tomar esta iniciativa, no tanto como un objetivo final, sino como un medio para cumplir el manejo forestal comunitario con los estándares nacionales e internacionales. Y fue acogido muy bien también por las comunidades, y gracias a Dios estamos finalizando el tercer periodo de certificación, es decir, 15 años de certificación. Ahora, el próximo año nos toca otra auditoría principal para el siguiente periodo, para el cuarto periodo. Y las comunidades actualmente mantienen 5 comunidades certificadas, ¿no? Y hay posibilidades de extender, a pesar de que por la parte de política nacional, del mismo, de la autoridad regional y nacional forestal, la certificación forestal no tanto es promovido, a pesar de todo, pero se mantienen estas comunidades con la certificación y con todo lo que realmente significa cumplir con las exigencias, ¿no?, de los estándares. Y en realidad nos alegra, fue el primer iniciativa, ¿no?, en realidad en 2005 cuando se certifican las comunidades, y en el tiempo en realidad se mantiene y han ofertado productos certificados, que actualmente estamos también igualmente revisando los estándares
para que puedan acogerse las comunidades que tienen actualmente haciendo el manejo, pero componente servicios ambientales, ¿no? Estamos justamente revisando y conversando con la Iniciativa Nacional de Certificación. Luego, las comunidades, justamente por estas iniciativas ¿no? que se desarrollan, tanto certificación como manejo de bosques en general, con todos sus componentes, reciben permanentemente visitantes de personalidades importantes ¿no? que quieren conocer directamente la experiencia que están realizando las comunidades. Ha habido visitas incluso de embajador de Holanda, ha visitado la comunidad de Puerto Belén, a la comunidad de Callejería, últimamente incluso el embajador de Suiza, ha estado el año pasado. Así también reciben visitas de los indígenas internacionales, como los apaches que tuvieron en Callejería, también de Centroamérica, así también los hermanos mapuches de Chile, y los hermanos indígenas del país, igualmente, que quieren conocer la experiencia y lecciones aprendidas, visitando permanentemente a Callejería y también a la empresa Nibiri, ¿no? Anteriormente City Níger. Bueno, en ese afán, en ese desarrollo, en realidad, cuando las comunidades nativas inician actividades y superan actividades en realidad técnicas para el aprovechamiento forestal de tumba hacia río, traslado de madera hacia Pucallpa, chocan con una realidad, que los compradores están mejor organizados, que los compradores se comunican muy bien y los comunitarios están apuros para retornar a su comunidad y empiezan los regatones a hacer negocio. Es ahí donde inicia justamente la necesidad de tener un centro de acopio y AIDER ve la necesidad de comprar un espacio, un terreno, y apoyado por cooperación internacional, particularmente en ese momento por la cooperación alemana, ¿no? Se inicia la construcción e implementación de este centro de acopio y con la participación de nuestro colega Manuel Palacios, ¿no? Que en ese momento cooperante de EDE y que actualmente GIZ. Con él realmente se hace todo un proceso de implementación de este centro de acopio, que posteriormente es cedido, ¿no? A la empresa Nibiri para que pueda hacer sus operaciones. Luego, en línea de investigación, también ha sido realmente una actividad paralelo a todas nuestras actividades. Siempre ha habido inversión en acción que hemos desarrollado desde el inicio, porque justamente eso es lo que nos ha permitido corregir también algunas acciones, algunas situaciones que no estaban funcionando. Así también se han hecho investigaciones y en alianza con instituciones y de academia europea, han participado en las universidades de Freiburg, de Wageningen de Holanda, León de España, y las universidades de Sudamérica, IUFRA de Brasil, Universidad Autónoma de Beni, la Universidad Nacional de Ucayali, ¿no? En esta investigación de pequeños finqueros o pequeños productores forestales. En ese momento se identificaron a los productores de la carretera, al señor Lucho Tuesta, que en paz descanse, al Lucho Alba, al señor Villegas, Pablo Villegas, y la comunidad de Callejería. Y por ahí han pasado muchísimos investigadores justamente en este periodo. Así también, un poco para fortalecer la investigación, y justamente en este proyecto Forlay es que se vincula nuestro amigo Rolly Balosea, que nos acompaña el día de hoy, y nuestra amiga que en paz descanse, ¿no? Leticia Guevara. Se vincula en este proyecto y luego con la profesora Leticia desarrollamos un proyecto, ¿no? que se denominó Estudios Tecnológicos de 10 Especies Forestales Abundantes en Bosques Secundarios y bosques Residuales, ¿no? Primarios Residuales. Ese proyecto, en alianza con la Universidad Nacional de Ucayali, se han ejecutado y se han generado muchísimas investigaciones. Solo para mencionar, se han generado más de 30 tesis para optar grado de ingeniero forestal. Así también se han vinculado a muchos docentes de la universidad y nos han acompañado algunos docentes que ya no están realmente y que en paz descanse, como el David Juncker, también el ingeniero Mario Quevedo.
que fueron en realidad los expertos con los que hicimos esta investigación. Este proyecto finaliza, además de hacer todos los estudios, con prototipos de madera que permitió realmente incorporar estas especies y reemplazar a las especies que ya no se expenden en el mercado, como caoba cedro. Especies con buena calidad, con buenas características para diversas aplicaciones. Y estos productos son elaborados por los mismos productores, llamados carpinteros, que es la segunda transformación, que ellos, conocedores de la madera, implementaron y prepararon estos módulos. Luego, en realidad, los servicios ambientales fue otro elemento importante que se incorpora con tres comunidades nativas. Luego, después de esa experiencia, en 2011, también otro proyecto de 7 comunidades. 7 comunidades, ahí se desarrollan los trabajos en realidad para que luego los documentos finales puedan ser ofertados, ¿no?, para ser ofrecidos bonos de carbono. Y también no puedo dejar de mencionar la participación de nuestra colega Gilke de Groenhart, ella de Voz Plus. Actualmente Voz Plus también igualmente ha colaborado muchísimo con nosotros con diversos proyectos y financiamiento de cooperación técnica belga, con financiamiento Flamo Flamenco, así también con proyectos de Movistar Grac, ¿no? Y un punto importante también a resaltar es la apertura de oficina de manejo forestal comunitario en la Autoridad Forestal Regional. Fue una iniciativa de nosotros, en convenio con la Dirección Forestal y Fauna Silvestre. En ese momento, pusimos los profesionales, ellos pusieron un espacio. En realidad, empezó con 2 profesionales nosotros, y actualmente sabemos que alberga más de 20 profesionales dedicados justamente a fortalecer el manejo forestal comunitario, ahora unidad técnica de manejo forestal comunitario, ¿no? Así también otros proyectos y otras iniciativas que se han desarrollado acá en la región, como el fortalecimiento del capital social, que permitió realmente que los gobiernos locales de la provincia de Padre Abad, ¿no?, Irasola y también Aguaitía pudieran incorporar el manejo forestal comunitario como parte de su trabajo, de su tarea de fortalecer a las comunidades. Este proyecto, de alguna manera, nos permitió también engancharnos a la financiera USAID, y eso realmente nos ha permitido enganchar otros proyectos más con esta financiera, que en realidad era muy esquivo para nosotros. Sin embargo, creo que buen accionar en la parte técnica y en la parte administrativa financiera ha permitido enganchar a nuevos proyectos. Es así que se inicia el proyecto Nicaniti Alianza Forestal, el 2018, fines de 2018-2019, que actualmente es ejecutado en 7 comunidades nativas con propuestas de manejo de bosques comunales, con seguridad territorial, con saneamiento físico legal, con actividades de control y vigilancia forestal comunitario, actividades productivas, entre otros, que permite realmente consolidar la propuesta de manejo de bosques comunales en el escenario actual. Y nuestra contribución a lo largo de todos estos años de trabajo a los profesionales especializados en la temática de comunidades nativas ha sido una contribución importantísima al país, que nuestros colegas y mucha gente que pasaron, muchos estudiantes nacionales, regionales, incluso extranjeros que pasaron por AIDER y actualmente ejercen un papel importante en instituciones públicas y privadas del país, y así también seguramente en sus países los extranjeros que pasaron por AIDER, ¿no? Y así también otro tema importante, la asociatividad. La asociatividad, AIDER ha promovido asociaciones a nivel comunal, a nivel ya más que entre comunidades, la Asociación de Productores de Madera Certificada, Asociación de Comunidades Indígenas por Conservación de Bosques Ucayali, comunidades que están involucradas con Protorred, que ellos son dueños y conforman como socios de la empresa Nibiri, anteriormente City Indígena. Bueno, no puedo dejar mencionar, casi para finalizar mi presentación, en realidad, también la experiencia con empresa privada de recuperación de áreas degradadas y plantaciones desarrollada en kilómetro 12 de la carretera Campo Verde a Tornavista. Esta experiencia realmente generó un paquete tecnológico importante para que después la empresa Bosques Amazónicos
en alianza con otra empresa europea, pudiera establecer más de 960 hectáreas de plantaciones, y que es una apuesta, en realidad, es una experiencia importante que puede replicarse en muchas tierras degradadas que hay en la Amazonía. Solo en Ucayali se habla que hay más de 500.000 hectáreas en esas condiciones. Entonces, eso es, en resumen, lo que realmente quería compartir con todos los participantes, nuestro aporte al desarrollo forestal regional y nacional, y de manera especial el fortalecimiento de las comunidades nativas para que se mantengan firmes y decididas en la conservación de bosques, de sus bosques, avanzando a lograr sus propuestas que encierre el buen vivir. En todos los proyectos y todas las actividades que hemos desarrollado, se ha transversalizado equidad de género e interculturalidad, contribuyendo al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el empoderamiento de mujeres y de los jóvenes como actores importantes para el desarrollo sostenible en el marco de Vivir Bien. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, ingeniero Pío Santiago, ¿no? Gracias. Mi andino con sabor a selva, ¿no? Realmente es impresionante, yo misma me quedo asombrada habiendo sido parte de todo ello cuando empiezas a contarnos todo lo que hemos hecho en Ucayali, pero sobre todo, como yo quería destacar, que fuimos primeros en, empezamos, ¿no?, con la crianza de abejas, como digo, empezamos muy dulces, ¿no?, y hemos pasado por tantas experiencias. Ahora se habla de planes de vida, pero que empezamos trabajando con las comunidades nativas con el nombre de lo que estaba en ese momento en boga, planes de desarrollo comunal, que era lo que sabíamos, pero lo importante de hacer estos planes, que ahora son planes de vida, era incorporar el manejo del bosque. Ya no es solamente un discurso de conservar, de que si no tocas el bosque, o ten cuidado cómo lo haces, sino realmente tuvo una propuesta que incluye lo que ahora para nosotros está más delimitado como manejo de bosques comunales para las comunidades nativas, ¿no? Dentro del gran marco teórico que funciona para todo el mundo, que es el manejo forestal comunitario. Hicimos también las organizaciones empresariales, empezamos como organizaciones económicas de producción, de interés, ¿no?, y que ahora ya le denominamos como negocios, ¿no?, impulsando negocios inclusivos y sostenibles, ¿no? El capital social, un tema realmente novedoso, el tener esta empresa Nibiri, que es manejada, conducida por los propios indígenas, la domesticación del bijao, Pío. El bijao es una planta silvestre de gran demanda, y con la población, ¿no?, empezamos de alguna manera a hacer esta domesticación, esta crianza de estas plantas también, ¿no? Porque se empezaron a cultivar, que hasta ahora, y que mereció la comunidad de Junín, Pablo, acuérdate, Pío, un premio, ¿no?, el 2009, ¿no?, el premio de biocomercio, claro, buenísimo, ¿no?, y la recuperación de la degradada y proyectos Red Plus con comunidades nativas, realmente, y creo que nos quedamos un poco cortos por el tiempo. Hemos hecho bastante y creo que todavía hay mucho que hacer, pero lo más importante es que lo hacemos en alianza con la población indígena, con otras instituciones, con los gobiernos locales y regionales. Y en este caso yo quiero invitar a un representante del gobierno regional para que nos dé también sus palabras, a Vicente Javier Núñez Ramírez. Lleva mi apellido, pero no somos parientes, pero sí comprometidos en lo mismo. Él es ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene también una maestría en gestión empresarial. Ya tiene más de 35 años de experiencia, tanto en el sector público como privado. Sus funciones las ha puesto en diferentes ámbitos como ganadería, en el aspecto forestal, en el aspecto agrícola, en la agroindustria, ¿no? Es decir, me quedo corta, creo, en servicios, en fin. Él ha participado en la creación de numerosas empresas en Ucayali y se ha desempeñado también como docente en Pucallpa. En el sector público, él creo que ha desempeñado, al menos en lo que le conocemos, exitosamente la gerencia general de la empresa municipal de agua potable
y alcantarillado de la provincia de Coronel Portillo, en Mapacopsa. Y desde el 2017 hasta ahora, él es el gerente regional de desarrollo económico del gobierno regional de Ucayali. Yo creo que con todo eso, Vicente, ingeniero, por favor, tiene usted el micrófono y la cámara a su disposición para que nos comente a todos qué ha hecho y viene haciendo AIDER en Ucayali. Nos conoce usted más que bien. Gracias por estar aquí. Buenas. Gracias, doctora Yolanda. Buenas tardes con todos, con todas. Quiero aprovechar primero, por parte de nuestro gobernador, don Francisco Antonio Peso Torres, darles un saludo muy, muy, pero así muy cordial, fraterno, por estos 34 años institucionales como AIDER, que vienen laborando en varias partes ya del Perú y especialmente acá en Ucayali, ¿no? Y muy en especial, definitivamente, a Jaime, que también lo conocemos tantos años, a Jaime Nalbarte y a todo su equipo, ¿no? La doctora Yolanda, Pío y innumerables profesionales que han sido parte de su equipo y que hoy día están en otras instituciones, pero igual el equipo que tienen ahora es grandioso y la verdad que muy, muy importante, ¿no? Así que un gran saludo también de mi parte y de mi familia, te diría. ¿Y por qué lo digo, doctora Yolanda? Porque cuando han empezado a hacer la historia, un poco que coincidíamos, porque yo también tenía 3-4 años que había llegado a Pucallpa, ¿no? Y lógicamente recordando, como usted dice, uno de los sabores dulces, casualmente en ese momento yo estaba haciendo un año en el gobierno, mi primera vez que trabajaba en una empresa pública, y era en ese gobierno, y en esa experiencia casualmente con mi esposa es que creamos ese nombre, la abejita verde, me ha hecho recordar, Pío. Se hizo un pequeño concurso, si no me equivoco. Sí, fue concurso, claro. 1.500 soles, creo que era el premio, algo así. Bueno, sí fue. Lo ganó mi esposa, ¿no? Así que la verdad que ha sido lindo recuerdo. Yo ya decía, porque justo le preguntaba hoy día a los nuevos apicultores, le decía, ¿dónde está la abejita verde? Sí está acá, está allá, pero la verdad es que no me ubicaron. Y así es que hoy día Pío me ha hecho recordar y qué bien, ¿no? Qué bien. Y efectivamente, o sea, hablar de AIDER, de todos estos años, como le digo, coincidimos, de Jaime, ver la lucha, digamos, ese pundonor, ese esfuerzo por tratar de apoyar especialmente, ¿no?, a los pueblos indígenas, nuestras comunidades nativas. Imagínate que hoy día, dentro de todo este proceso de crecimiento, de ordenamiento, a pesar de que no estén todas tituladas, pero ya tenemos más de 470 comunidades nativas en la región de Ucayali, ¿no? Tenemos una población numerosa, es más del 12% de esta población, y de cual mucho, y para la cual hay que trabajar, de los cuales pues casi un 30% más o menos, digamos, ya están en zona urbana. Entonces, un poco, ¿qué es eso? Quizás, doctora Yolanda, Jaime, si me escucha, hay que ver cómo nos replanteamos el modelo que ya hemos, digamos, trabajado, especialmente ustedes, con la experiencia de todos estos trabajos en los que es bosques comunales. O sea, ¿qué hacemos para que hoy día, después de esta gran tristeza y problema que tenemos del coronavirus o el COVID-19, creo que, y pienso y les pido a ustedes que hay que replantear, que digamos, el modelo productivo que tienen hoy día las comunidades nativas, cómo vamos a innovar, digamos, todo este proceso que tiene, cómo hacemos para que, como ustedes bien, digamos, han promovido todos estos conversatorios en la semana de sus 34 años, cómo logramos que con este nuevo modelo económico productivo logremos, encontremos el buen vivir de estas poblaciones. Creo que es un reto de ponérnoslo todos, la experiencia que tenemos por todos estos años, y trabajar en forma conjunta, conforme ustedes lo han hecho. Diana dará su experiencia, y ellos son los que lo viven, ¿no? Ellos lo viven. Hoy día ustedes conocen mucho de los mercados justos, conocen mucho de los mercados territoriales. Hoy día te exige en sí la población
digamos, productos sanos, productos certificados, productos orgánicos, todos los nombres que podamos ponerlo, creo que es una oportunidad también para los pueblos, digamos, indígenas, ¿no? Para nuestros pueblos ancestrales, pero hay que trabajar, hay que ponerle tecnología, hay que buscarle todo lo que podamos dar. ¿Para qué? Para que todo este trabajo de más de 30 años, de lo que viene a ser los bosques comunales, los proyectos en la apicultura, los proyectos en la artesanía, los proyectos forestales, ustedes han hecho el esfuerzo, les han enseñado a exportar madera, les han enseñado a que trabajen en mueblería, ¿no? Y siguen trabajando, le acaban de alguna manera reestructurar y formar una empresa, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo, como dice Pío, tanto de esos muchachos que hoy día son mayores y que hoy día son grandes dirigentes de estos pueblos indígenas, tenemos que trabajar con ellos para también, como digo, reconstruir y promover un nuevo modelo, un nuevo modelo productivo que realmente vaya. Y lo otro, usted sabe, porque le escuché, doctora Yolanda, hace, la verdad, un buen tiempo en la Cámara de Comercio, cuando usted nos había hecho un recuento de lo que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y se habla mucho ahí de eso y ya vamos a llegar al 2030 y creo yo de mi parte, si bien es cierto que todos damos, como se dice, los avances, pero posiblemente no lleguemos a mucho, ¿no? Y casualmente ahí están los pueblos indígenas, ¿no? Y dentro de todo este trabajo ahora último que hemos hecho con ustedes como gobierno regional, dentro del apoyo a los cooperantes, ustedes están en el desarrollo también importante, Pío, que han colaborado en el desarrollo de lo que le denominamos la estrategia rural, del desarrollo rural bajo en emisiones. O sea, ya está quedando una plataforma para casualmente, digamos, replantearnos el modelo, ¿no? O sea, tomemos esta plataforma que, digamos, está sin estrenarla, con esta oportunidad, tomémoslo también de esa manera positivamente, que nos ha dado que nos está dando el COVID, ¿no? Todavía no hablemos de post-COVID, porque tanto dicen que se viene otra ola y nos pone nervioso, yo en carne propia lo he sufrido. Así es que yo creo que hay que trabajar, hay mucho por trabajar, doctora Yolanda, Jaime, Pío, hay mucho todavía por darle, pongámonos a trabajar y todos los éxitos logrados en este año, en estos años, realmente sirva para eso, ¿no? O sea, y ya está de más, porque en su momento Rolly hablará todo el trabajo científico, académico que ha hecho con ustedes, y más que todo Diana, su experiencia directa. Pero nosotros como gobierno regional, bien, o sea, las oportunidades que hemos tenido, hemos apoyado, como bien Pío lo recuerda también, en esa alianza cuando viene justo a IDER y el Fondo de las Américas, ¿no? Y no se conocía nada de hacer reforestación ni nada, ¿no? Y había que estar hablando, yo tenía oportunidad de estar en ese gobierno del 2003 con don Edwin Vázquez, y ahí empujando, demostrando, honestamente no entendía yo nada, por no decirlo de otra manera, pero era algo novedoso, ¿no? Y eso algo novedoso ayuda mucho, ¿no? Me acuerdo que Jaime me explicaba, y yo con lo que entendía, me iba de don Edwin, me iba con el planificador, le decía, no, tiene que salir. Y bueno, y salió, y ahí está, ¿no? Lo acaba de mostrar a la empresa, ¿no? Y se interesó una empresa, en este caso inglesa, que viene, SFM, y se asocian. Y si bien es cierto, ahí regreso otra vez a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, a pesar de que está dentro de esos objetivos, el mundo mismo no le ha dado, digamos, la importancia, yo diría, ¿no? Tenemos grandes problemas con el cambio climático, de esta ya brutal, lo diría de esta manera, la globalización, que hoy día sí nos estamos preocupando, ¿no? Sí nos estamos preocupando, pero yo creo que esa preocupación, tampoco está llegando, tampoco, digamos, está dando. Y ahí lo estamos demostrando, ¿no? Lo estamos demostrando con la empresa y con el modelo que ustedes llegaron a crear. Y igualmente tengo entendido que Madre Dios también está trabajando, en el Baguaja Sonene, tampoco Pata, todo. Y eso es bonito, o sea, es bonito. Realmente es seguir charlando horas y horas de lo que es AIDER. Por eso es que lo único que me queda es reiterar mi felicitación personal y también en nombre de nuestro gobernador Francisco Peso,
que sigan los éxitos. Los invito a que demos un paso más en esta estrategia regional que acá, que ya se está culminando, porque hay más trabajo. Tomémoslo como una plataforma para reinventar el modelo productivo, no solo de los pueblos indígenas, sino también creo que de las comunidades. Pienso que tenemos una gran oportunidad para que este buen vivir no solamente sea indígena, sino también de toda la población de Ucayali. Gracias, felicitaciones. Doctora Yolanda, buenas tardes. Muchísimas gracias, Vicente. En realidad, sí, y nos has puesto un reto muy grande. Hay que repensar, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca avanzar? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Sobre todo porque vamos a salir de esta situación, que de hecho vamos a salir todo el planeta, pero ya tenemos que pensar de repente que sí, algo le tenemos que poner, quitar al modelo productivo que hemos venido trabajando. Ya todo el mundo está diciéndonos, ¿no?, atención a la seguridad alimentaria. Y aquí es donde nosotros siempre estamos tratando de que efectivamente la conservación de los bosques no esté, ¿no?, pensado por un camino y por el otro que vaya el desarrollo sostenible, los ODS o el buen vivir, ¿no? Tiene que estar articulados, tiene que ser la conservación que permite ese buen vivir, y habrá que conversar. Y esto es bueno porque lo hacemos con las mismas poblaciones. En este caso, con el gobierno regional, no nos podemos quejar que hemos tenido siempre el apoyo y personas como usted que en verdad nos han estimulado, nos han... Posiblemente no se entendía, pero a ver, vamos, dale, y hagamos. Y ahí vamos, vamos rindiendo cuentas de lo que hacemos. Y el tener como colaboradores y cooperando entre todos con la población indígena, de manera especial hemos invitado a Diana Mori. Gracias, Vicente, por todo lo que nos has dicho y nos has puesto en atención a nuestro propio trabajo. Yo invito a Diana Mori, quiero hacer una presentación, Dianita, si me permites. Ella es Diana Mori González, es una lideresa increíble del pueblo indígena Shipibo Conibo. Ella es originaria de la comunidad nativa de Cayería, está aquí en la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Ella reivindica y lleva muy en alto su origen nativo, Shipibo Conibo. Pero es una persona que en verdad se ha dedicado a prepararse, y lo más importante, prepararse para su propio pueblo. Ella es pedagoga bilingüe, con todo el compromiso para llevar adelante el manejo sostenible de los bosques amazónicos. Ella es promotora de este manejo de bosques comunales. Ya ahí donde la ven, jovencita, en realidad ya tiene sus 20 años de experiencia, empezó muy joven, lógicamente, en actividades del desarrollo social, de la conservación de la biodiversidad. Es promotora actualmente de la empresa indígena Nibiri, Maravillas del Bosque, y debemos confesar que la creación de esta denominación ha salido también de su propio compromiso con su pueblo, con el bosque, con lo que hay que hacer. Nibiri, que yo no lo pronuncio exactamente, en su pronunciación suena maravilloso, esas maravillas del bosque, ¿no?, que además están en relación con que se fortalezca también a las comunidades nativas, que ella visita permanentemente, que tienen esta certificación forestal voluntaria, ¿no? Entonces, ha participado también en el gobierno regional, apoyando a todo lo que es el tema de los manejos forestal comunitario. En fin, ella no se queda tranquila. Ella tiene que seguir estudiando. Ya obtuvo un diplomado en interculturalidad en la Universidad Nacional de Interculturalidad Amazónica, la UNIA. Pero ya que entró a la universidad, ya no quiere salir de ella hasta que no obtenga un nuevo título. Ella está estudiando ahora ingeniería agroforestal acuícola, y en poco tiempo ya seguramente la vamos a tener presente en su graduación. El Ministerio de Educación la ha reconocido como especialista en textil indígena y diseño. Bien, yo no tengo más nada que decir, más que agradecer a Diana que esté con nosotros y
Diana, tienes el micrófono, la cámara para ti y el tiempo que te tomes para contar a todos los que están viéndote y escuchando lo que nos tienes que decir acerca del trabajo de Aider en Ucayali. Nos conoces bien. Adelante. Muy buenas tardes a todo el país, al Perú. Muy buenas tardes a todos que nos están oyendo. Muy buenas tardes a todos los miembros directivos de AIDER y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, AIDER, por invitarme a participar de este conversatorio y me siento incluida, me siento valorada, ¿no? Bueno, ¿qué decir del tema del manejo forestal comunitario y el buen vivir, ¿no? Los pueblos indígenas en la Amazonía peruana siempre hemos convivido con el bosque, ¿no? Y tales es ahí antiguamente no conocíamos el precio real de nuestros bosques. Y por el desconocimiento y la baja educación que hemos tenido los pueblos indígenas, hemos talado árboles. Y con ello, pues, los taladores ilegales también han entrado mucho en nuestras comunidades, ¿no? Pero cuando nosotros teníamos bastante bosque en las comunidades, y todavía aún existía, pues también existía la mijana, existía carne del monte, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre pescaba gamitana, ¿no? Él ha sido un buen pescador. Entonces, con eso nos ha criado. ¿Por qué? Porque estaba cerca todo, ¿no? El pescado tenía un buen precio. Y es ahí donde la gente no migraba mucho, ¿no? También. Pero al transcurrir los tiempos, no teníamos escaseces ya, ¿no? Entonces, es ahí donde las comunidades también vendían, pues, a poco precio los recursos maderables que teníamos, ¿no? Eso era, porque yo voy a contar un poco la historia de cómo ha sido antes, el inicio, durante y después, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que quiero contar. De las cuales, en el año 2002, por esos años, estaba estudiando, ¿no? Nosotros somos de la comunidad nativa de Cayería. Yo soy una mujer nacida y crecida de esta comunidad, ¿no? De las cuales en el año 2002, 2003, 2004, me acuerdo, yo estaba estudiando todavía para ser maestra, en realidad soy maestra, ¿no? Entonces, terminando la carrera, pero siempre quería ser ingeniera y a vuelta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque veía personas que se iban a la comunidad, eran ingenieras y conocían bastante temas técnicos específicos y quería ser, ¿no? Después de ser maestra, quería ser ingeniera. Entonces, bien. Pero en eso, los trabajos, la entrada de AIDER a nuestras comunidades nos enseña, ¿no?, a cómo cuidar nuestros bosques. Pero para los pueblos indígenas, para nosotros, el tema de cuidar el bosque era una palabra nueva, porque nunca hemos cuidado los bosques. Decíamos, ¿por qué vamos a cuidar los bosques si siempre hemos cuidado, ¿no? Decíamos, ¿pero cómo va a terminar el pescado? No va a terminar el pescado, el mijano siempre va a haber, el carne del monte va a haber. Y es que no es así. Entonces, poco a poco nos íbamos dando cuenta que las personas de AIDER tenían razón, ¿no? De repente se va a terminar el pescado y cosas así, ¿no? Entonces, y bien, era cierto, pues, ¿no? Entonces, no ha sido fácil el trabajo para las comunidades nativas,
el trabajo que ha venido haciendo AIDER en temas de preservación de bosques y manejo de bosques, ¿no? Entonces, con la asistencia técnica de AIDER hemos empezado a trabajar el tema, la valoración de los bosques y los recursos que tenemos. Básicamente era eso, ¿no? Y el fortalecimiento de capacidades que también incidían bastante en la comunidad ha hecho que las mujeres también se capaciten, ¿no? Y no solamente los hombres, sino que también el bosque no solamente participan los hombres, también participan las mujeres. Y muchas veces no se nos agrega, ¿no? En el tema del manejo del tema de bosque, pero sin embargo las mujeres somos las que cocinamos para los hombres. Entonces, ahí hemos sacado la valoración y la participación de las mujeres. Y muchas veces, cuando ya teníamos la capacitación de AIDER, entonces nosotros hemos empezado a valorar el bosque, el significado que tenía y darle un valor económico al recurso forestal que tenemos, ¿no? Entonces, decíamos que hemos regalado anteriormente la madera, pero sin embargo el pie trabajando lo podemos vender un poco más, ¿no? Entonces, en ese sentido, AIDER nos ha ayudado bastante en la comunidad nativa de Cayería. Creo que han empezado con varias comunidades en ese tiempo, no todavía colaboraba con AIDER. Ahora, en la actualidad, nosotros también vendíamos pues nuestras maderas a un costo muy, muy barato, ¿no? Pero sin embargo, en la actualidad estamos ya valorando el bosque y estamos dando el verdadero valor económico, ¿no? Entonces, de las cuales, ¿qué decir, no? La presencia de AIDER en el Perú, sobre todo, no solamente la presencia de AIDER en lo que se ha insertado en la comunidad de Cayería, sino también la propuesta técnica que tiene AIDER debe ser una propuesta para el mundo, porque he viajado a muchos países del mundo y no hay otra propuesta. Y la propuesta que tiene AIDER es la fórmula, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se ha experimentado en mi comunidad que anteriormente para ver el tema económico y valorizar al bosque, se tiene que primero, siempre incido esto, que se tiene que cambiar el chip, un chip nuevo a generar nuevas cosas. Quizás chocamos un poco con la cultura, pero sin embargo las culturas no son estáticas, son cambiantes. En ello es que también las comunidades deben adoptar otras formas de vida, otras propuestas a mejorar con un enfoque de desarrollo. Entonces, eso nos ha enseñado a valorar y reflexionar un poco nosotros los pueblos indígenas, ¿no? Porque cuando los técnicos, sin la presencia de los técnicos, nosotros mismos nos poníamos a conversar en Cayería, ¿no? Y decir, tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, en este sentido, porque a la comparación de la comunidad nativa de Cayería y a la comparación en otras comunidades que no estuvo presente AIDER, es un poco penoso, ¿no? Pero que sin embargo se puede trabajar. Pero en la actualidad Cayería cuenta pues con sus recursos naturales todavía que se está aprovechando de manera sostenible. Además de eso, hemos tenido mejoramiento de nuestras viviendas en las comunidades nativas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que la comunidad nativa de Cayería es una comunidad que forja otros caminos distintos, ¿no? Porque nosotros, al preservar nuestros recursos que tenemos, nos hace que nuestras maderas están cerca, y cuando nosotros preservamos nuestros bosques, está cerca todo, ¿no? Es como tienes en tu casa todo, ¿no? Entonces atrae muchas cosas. Y en la comunidad, cuando se depreda el bosque, es cuando también se van los peces, ¿no? Y se van los árboles. Entonces Cayería lo que lo
es una referencia piloto en el mundo, puedo decir, porque en el 2003, 2005, nosotros hemos sido una comunidad que hemos tenido la primera comunidad en el Perú en obtener la certificación forestal, y nosotros contamos con el sello verde, ¿no? Eso hace que también esta comunidad sea atrayente a los estados regionales, locales. ¿Por qué? Porque tiene saneado todos sus documentos de la comunidad, ¿no? En la actualidad nosotros tenemos una antena muy grande, que nosotros tenemos la conexión, ¿no? De Pucallpa a otros países nos podemos conectar fácilmente. Pero esto es gracias a lo que nosotros hemos mantenido nuestra certificación voluntaria en el país, ¿no? Con la asistencia técnica de AIDER, sobre todo, ¿no? Entonces, estas experiencias que nosotros tenemos en el país, especialmente en Pucallpa, agradecer bastante a AIDER, a su equipo técnico. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la presencia de AIDER, sin la presencia de estos amigos, ¿no? De AIDER. Entonces, al ser yo también de la comunidad nativa, pues digo, ¿no? Soy una mujer libre, libre de decisiones, fuerte en mis pensamientos de lo que tengo, valorar la cultura desde la cultura, porque lo que yo tengo son espejos de agua, ¿no? Y tengo un inmenso bosque, y lo que yo estoy dando la contribución al mundo es el agua dulce, el aire. Entonces, eso es lo que deben también conocer las autoridades en nuestro país y el mundo también, ¿no? Entonces, esta propuesta que ha tenido Cayería de mantener su puesta, se ha hecho una propuesta para el mundo, porque esa es la fórmula. Yo creo que las universidades del país deben adoptar esta propuesta técnica para mejorar el cuidado del bosque y para poder crear negocios sostenibles del bosque mismo. Nosotros no tenemos grandes moles, no tenemos grandes hospitales modernos. Lo que nosotros tenemos es el bosque. Pues del bosque hay que sacar pequeñas cápsulas para poder curar las enfermedades, ¿no? Entonces, se me ha hecho, y yo puedo compartir esta experiencia única en mi vida, al tener un bosque saneado y pertenecer a una cultura de una origen, me hace fuerte, decidida, con fortaleza. También tiene mucho que ver el tema de validación de tus recursos mismos que tengo. He llegado a ser gerente de pueblos, la primera gerente de pueblos indígenas en el Perú. Eso, todo eso he logrado, y también he logrado obtener el reconocimiento del país por tener negocios sostenibles, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de esas premisas, lo que el país debe adoptar, como te digo, las propuestas técnicas de AIDER, insertar en las universidades. Bien, porque eso es el único camino, ¿no? Entonces, luego de estas experiencias maravillosas que tuve como persona y como miembro de una comunidad nativa, que sí se puede desarrollar desde la perspectiva o desde la filosofía indígena, porque la filosofía indígena y su bosque va mucho más allá de las cosas, ¿no? Es una cosa mega diverso que se puede juntar y se puede hacer una estrategia. Los pueblos indígenas queremos desarrollarnos, queremos buscar soluciones familiares y cómo generar economía. Por eso es que nos hemos juntado de diferentes comunidades que tienen certificación forestal, crear esta empresa Nibiri, de la cual soy promotora indígena. Me siento muy, muy orgullosa de ser promotora de mis propios recursos. No estoy vendiendo una cosa que han inventado otros países. Estoy vendiendo productos sostenibles de mi invento, de mi bosque. Eso me hace fuerza, eso me hace que yo
ofrece a los productos, pero también eso debe hacer que, el mecanismo del Estado debe articular mejor con estas comunidades que ya tienen estas iniciativas propias. Nosotros queremos vender al Estado carpetas, queremos vender mesas, queremos vender puertas. Es momento que el gobierno regional nos compre nuestros productos, porque la empresa Nibiri es de las 10 comunidades que tienen certificación forestal. Lo que queremos hacer es que estos productos maderables y no maderables que ofrece esta empresa sea comprado por el Estado. Asimismo, nosotros poder apoyar y comprar también los productos que tienen las comunidades, ¿no? Entonces, eso es mi mensaje de hoy día y un poco la experiencia que tengo de trabajo con las comunidades nativas, y no siendo ingeniera, pues he sabido hacer las POAs, ¿no? De cómo hacer las estrategias. Es ahí donde digo, ¿cómo voy a estar? Ya estoy casi como 18 años trabajando y ahí de, pues voy a estudiar ingeniería, ¿no? Entonces, ¿por qué ingeniería agroforestal acuícola? Porque agropecuaria, forestal, tengo el bosque, acuícola, tengo mi pescado. Entonces, ¿de qué forma puedo articular mejor las acciones, propuestas que puede hacer AIDER para poder ayudar desde la perspectiva indígena, ¿no? Porque muchas veces habríamos doctores, alguien científicos, ¿no? Pero que por medio de práctica nada más, pero también los pueblos indígenas, pues que vamos a ser doctores, vamos a ser investigadores. Y gracias a la doctora Yolanda, pues que un día me dice, ¿no? Diana, queremos participar. Y me dice, ¿no? ¿Puede ser asistente de investigación? Claro, doctora, puedo ser. Entonces, desde ahí me he vuelto investigadora. Ahora, en el CONCITET me he registrado como investigadora técnica, ¿no? Entonces voy avanzando, pero desde ahí entiendo que sin las investigaciones no se puede hacer propuestas técnicas. Primero tenemos que investigar para accionar, articular, porque si tú no tienes una investigación científica, tampoco no hay una convalidación, ¿no? Entonces, todo eso la doctora Yolanda me ha buscado para ser asistenta, pero sin embargo yo he creado otras formas, mucho más, he pasado la frontera, ¿no? La doctora Yolanda me decía para hacer ese trabajo, pero de ahí yo misma me he estudiado también, ¿no? En ese sentido, insto, ¿no? Queremos trabajar. Quizás no viendo la participación macropolítica que tenemos, eso no. Como personas, como ciudadanos, nuestra gente peruana, indígena o no indígena, estamos sacando adelante con las pequeñas y medianas empresas. En este caso, estamos agarrándonos pues para enfrentar muchas cosas. Y nos ha servido en este tiempo de pandemia vender nuestros productos y para poder ayudar vendiendo y ayudando con los medicamentos o víveres a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, eso es un tanto que yo puedo explicar. Gracias, hoy día. Hoy día en la tarde, y agradecer la presencia del amigo de gerente de desarrollo económico y que, sí, bueno, que en las ferias expoamazónicas o las ferias internacionales se nos ponga, porque nosotros queremos vender nuestros productos y nuestros productos vienen de una trazabilidad legal con precio justo. Sí. Entonces, Icha Bresiraca. Gracias. Gracias, Dianita. Realmente, cada vez que yo te escucho, aprendo algo. Tú nos agradeces lo que nosotros estamos dando como asistencia técnica o enseñando. En realidad, estamos aprendiendo juntos, y lo que ustedes saben, lo que nosotros sabemos, lo articulamos y hacemos esto, ¿no? No un puño, sino esto que es fuerza. Y contigo, ¿no? Yo permanentemente aprendo y tú me dices que, ¿no? Te he incentivado que seas investigadora. Ya estaba en ti. Yo solamente destapé, abrí la cajita, puse la llavecita que abrió la caja
y aquí estamos. Y lo que me gusta de Diana, y ella no lo dice, es que no se queda en ella misma, ella incentiva a otras mujeres también a que tomen esta actitud, se empoderen y sigan avanzando, pero no se limita a que sean solo las mujeres. Como ella lo dijo, hombres y mujeres están en el bosque, viven del bosque y tienen que manejar el bosque. Muchísimas gracias, Diana. Y Diana también, ¿no?, nos reta con el mundo académico, pues vamos a invitar, ¿no?, a un representante del mundo académico, al ingeniero Rolly Baldoceda Astete, es ingeniero forestal de profesión, tiene maestría en recursos naturales, doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible. Él es docente principal en la Universidad Nacional de Ucayali y forma profesionales en la región, ¿no?, en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Actualmente es director de la Escuela de Posgrado, pero él ya fue rector de la Universidad Nacional de Ucayali y también en algún otro momento también fue vicerrector académico. Yo no quiero decir más diplomas y cosas que tiene el ingeniero Rolly Baldoceda, y le invito a que desde su posición en la academia también comente el trabajo que conoce de AIDER. Muchas gracias, Rolly, bienvenido. Tienes el uso del micrófono y la cámara para ti. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Primero, para agradecer a este conversatorio sobre manejo de bosques comunales, que tiene un enfoque de impulsar, ¿no?, la participación y el buen gobierno o el buen vivir indígena en la gestión del bosque en Ucayali. A ti, Yolanda, a Jaime, a todo el consejo directivo, un especial agradecimiento a Pío por esta invitación, a todo el equipo de investigadores, de técnicos, asistentes, administrativos, que están haciendo una excelente labor, ¿no?, en AIDER. Permítanme, a nombre de mi institución, la Universidad Nacional de Ucayali, a nombre de todos mis colegas, directivos, estudiantes, egresados, hacerles saber nuestro saludo fraterno por estos 34 años y que continúen los éxitos, porque el éxito de ustedes también es el éxito de nosotros. Y creo que en este conversatorio quiero aprovechar para resaltar tres cosas importantísimas de AIDER. No tanto por la ubicación en la que voy a decir, porque creo que hay otras cosas mucho más importantes, pero permítanme por lo menos iniciar con resaltar el aspecto institucional. Cumplir 34 años de existencia en una labor de una ONG que está centrado en investigación, eso es realmente es una medalla. Institucionalmente, como ONG, pues desarrollar estos temas de investigación y desarrollo es realmente, son muy poquísimas las instituciones que realizan esto. Y más aún todavía, el ámbito geográfico que ustedes han desarrollado. No son una ONG capitalista. No son una ONG de Lima que vienen esporádicamente a las provincias a desarrollar sus trabajos de investigación o sus trabajos de desarrollo y luego se repliegan a la capital. Eso realmente es asombroso, el papel de ustedes. AIDER vino a Pucallpa y se quedó. Se han consolidado y ahora están pensando en la sostenibilidad como ONG, no solamente institucional, ¿no? Para eso cuenten con nuestro apoyo. Estaremos siempre a su lado cuando se necesite. Es impresionante de que su ámbito de trabajo no solamente haya sido la costa, no solamente en Lima,
sabemos que en Lima, por sus cualidades centralistas, pues, ¿no? Allí están las condiciones para poder conseguir lo que más falta hace, que es el financiamiento. Pero ustedes han diversificado no solamente los temas de investigación, sino también han diversificado el ámbito geográfico. Y saludo realmente de que se haya consolidado las otras áreas de investigación, áreas geográficas como Madre de Dios y también Piura, que creo pues no lo están haciendo tan igual como aquí en Pucallpa con todas estas cualidades institucionales. También quiero valorar algo de la cual han conseguido ustedes poder combinar muchas cosas que parecía que para algunas instituciones era un poco difícil, pero es articular ser un organismo que pueda articular la participación institucional, no solamente pública, ONG, sino también hacer que esta participación sea de comunidades indígenas, de organizaciones sociales, es decir, no solamente con los de la conservación, sino también la producción y la investigación. Es decir, trataron de ser una institución que convocaron y producto de eso son los resultados. De todas estas formas de organizaciones en la región, y creo que muy poco, o quizás nadie de las ONGs que están trabajando aquí en Pucallpa han conseguido eso, porque siempre han prevalecido en alguna línea muy específica, ¿no? Siempre se han dedicado a la investigación, o siempre ha sido la conservación, o siempre ha sido el manejo, pero no desde el punto de vista de ustedes, que ha sido, como podríamos decir, es un enfoque holístico, ¿no? De la cual valoramos. El segundo aspecto que quiero resaltar, Yolanda, es un tema crucial para el país, que es el tema de la investigación. Nuestros diagnósticos nos dicen de que la investigación es la última rueda del coche. Estamos en un país que no valora realmente la actividad de la investigación. El Estado hace muy poco, quizás nada, para investigación. Los esfuerzos económicos que hacen a nivel nacional, pues es realmente, es poquísimo. Pero ustedes han seleccionado un ámbito, un área, que es la investigación. Es una cosa bien rara, porque no hay plata para investigación y ustedes se han metido a ese tema sabiendo de que quizás muy poco podrían conseguirse, pero la tenacidad ha hecho de que esa percepción se cambie. Investigación no solamente por la falta de apoyo financiero, sino también por la falta quizás, ¿no?, de políticas públicas en investigación. No se está valorando realmente la investigación como palanca de desarrollo. Y ustedes han demostrado, y en el resumen que ha hecho Pío, efectivamente, ¿no?, las investigaciones no han sido meramente documentos o papers o investigaciones de publicaciones en revistas muy internacionales, sino que eso ha aterrizado en productos o que podríamos llamarle en impactos totalmente visibles para el desarrollo regional. O sea que si alguien nos dice, se ha hecho certificación, se puede mostrar que sí se hizo certificación, que aterrizó en el mejoramiento del manejo de bosques y la mejor calidad de vida, pues AIDER sí lo puede demostrar, ¿no? No quizás con documentos en revistas internacionales, pero sí con demostraciones muy concretas. Eso es una gran tarea, creo que uno de los mejores logros que puede mostrar AIDER en estos años que vive en la Amazonía. Y creo que
tenemos que todavía seguir trabajando, porque ese es un tema que merece realmente que en políticas públicas ya se involucre la investigación. También, ¿no? La investigación adolece por el poquísimo cuadro de recursos humanos, ¿no? En investigación. Y AIDER eso también ha cumplido con mucha responsabilidad, con mucha capacidad, porque ha formado recursos humanos, no solamente para el desarrollo, sino también para la investigación. Y creo que los logros en números que nos han mostrado hoy día en su resumen institucional, dice realmente la magnitud del impacto de la investigación en la formación de los recursos humanos en investigación. Otra de las cosas que resalta en el ámbito de la investigación, Yolanda, es las líneas de investigación que ustedes han desarrollado. Y realmente es impresionante, ¿no? La facilidad con que ustedes han combinado estos temas que parecían difíciles de poderlas trabajar, pero sí se ha conseguido, ¿no? No solamente relacionar la sociología y la antropología, sino que se ha hecho que se relacione con los bosques, que se relacione con las mujeres, que se relacione con la industria, que se relacione con el manejo, que se relacione con el cambio climático. Es decir, se ha tejido una magnífica telaraña de la cual es realmente difícil o complicado que una institución con pocos años haya desarrollado esa forma, ¿no?, de enfocar la investigación. Desde ahí de que nosotros resaltamos de que ese concepto de la sostenibilidad haya sido efectivamente uno de los temas que han prevalecido en todos sus trabajos de investigación, dándoles no solamente el enfoque social, sino también el enfoque económico, el enfoque ambiental o, bueno, en términos generales, la sostenibilidad. Yolanda, el tercer aspecto que quiero resaltar es ya quizás una relación mucho más cercana entre AIDER y la universidad. Yo, a nombre de mis alumnos, a nombre de mis egresados, a nombre de mis colegas, profesores, permítanme realmente agradecerles. Ustedes se han constituido un aliado importantísimo en las relaciones de la Facultad de Ciencias Forestales, especialmente con la carrera de Ingeniería Forestal. Empezamos muy, muy ligeramente con prácticas preprofesionales. Tocamos las puertas, Jaime nos aperturó y nos dio las facilidades. Les agradecemos realmente. Esas prácticas parece que nos abrieron las puertas y luego entraron los trabajos de investigación y las tesis, que también las hicimos, y eso permitió realmente generar una serie de trabajos de tesis en los ámbitos realmente en los cuales quizás ni siquiera nos imaginábamos trabajar con AIDER, ¿no? En la parte de tecnología, en la parte de trabajabilidad, en el campo del manejo de bosques, la certificación. Es decir, realmente fue bastante espectacular, ¿no? La forma como nuestros estudiantes aprovecharon realmente la coyuntura que ustedes nos aperturaron. La tercera, que es fundamental y esencial, que eso también siempre lo resalto y siempre le digo a Jaime, es una de las instituciones que siempre ha apostado por el ingeniero ucayalino. Creo que el nivel de porcentaje es una de las pocas instituciones que el nivel de porcentaje de ocupación de ingenieros forestales es muy alto. Y realmente les agradecemos eso porque han confiado en los jóvenes que son de Ucayali, que son de Pucallpa, y que esperamos, ¿no?, de que eso
siga prevaleciendo en las decisiones que tengan posteriormente. Gracias, Yolanda. Felicitaciones, muchos éxitos a todo tu equipo y que sigan, ¿no?, estos éxitos en las áreas en las cuales ustedes están incursionando. Feliz aniversario. Muchísimas gracias, Rolly. En verdad, me has hecho sentir así, cual pavo real, orgullosa. Sin embargo, en todo lo que has dicho, yo también considero que tenemos muchos retos importantes que seguir trabajando, ¿no?, para poder hacer realmente un verdadero trabajo en beneficio del desarrollo regional. Sí, apostamos por los profesionales ucayalinos o que se quieren quedar a vivir en Pucallpa y, bueno, y trabajar en lo que es la región Ucayali. Y lo único que nos falta es que haya una facultad de antropología o de ciencias sociales con antropología y sociología para redondear todo, porque ni siquiera la UNIA, y eso que cuando... que en paz descanse, Roger Guerra García empezó a hacer sus primeros balbuceos en torno a cómo presentar la propuesta de esta Universidad Intercultural Amazónica. Conversó con mi esposo, conmigo, y le dijimos, tienes que poner una facultad de antropología, que sean los indígenas, el pueblo indígena, también haciéndose un autoanálisis, eso es bueno, ¿no? Y dijo, no, qué antropología, muy complicado. No, pero creo que vamos a tener que avanzar por ese camino. Sin embargo, estamos realmente entusiasmados con esta buena asociatividad que hemos hecho con la Academia y con la UNO en particular, y con la UNIA, que también estamos ahí en una muy buena relación. En fin, creo que todo eso contribuye a que podamos hacer un buen trabajo, que es lo que queremos, ¿no? Y para cerrar este conversatorio, entonces invitamos a nuestra querida amiga Rosa Mendoza, educadora, doctorando en antropología. Sus intereses académicos y profesionales en verdad son muy amplios y particularmente, ¿no?, pedí si por mi sesgo, temas de género, de gerencia social, de educación, de interculturalidad, pueblos indígenas, hacer incidencia política, el sistema de cooperación internacional, es decir, es un abanico de posibilidades que ella nos otorga siempre en su apoyo, su asesoría. Ella es una consultora y asesora del Estado, de ONGs, de agencias de cooperación internacional, en todo lo que significa además procesos de evaluación del desarrollo organizacional y sobre todo, ¿no?, la gran lucha que tenemos de que se incorpore el enfoque de equidad de género en estas instituciones y entender realmente una interculturalidad crítica como parte del trabajo que hacemos. Rosa Mendoza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te cedo el micrófono, la cámara para ti y lo que nos tengas que decir. Muchísimas gracias, Rosita. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Pío, Diana, Vicente, Rolly, por esta interesantísima conversación donde he quedado emocionada, fascinada, escuchándoles. Quiero aportar en cuatro puntitos muy, muy concretos, ¿no? Los primeros tres como de valoración en el trabajo que ustedes han hecho en el ámbito, digamos, del manejo de bosques comunales. Y el último, para señalarles como una especie de reto, ¿no? De cosas que ir avanzando en los siguientes 34 años, pero no, quizás no todavía los 34, pero quizás los siguientes 5 años o algo así, ¿no? Por lo menos. Entonces, para empezar, les agradezco que me hayan llamado para hablar de manejo de bosques comunales, a mí que no soy ni forestal, ni ingeniera siquiera, sino que trabajo o miro el tema desde otro ámbito, digamos, ¿no? Y a mí desde la primera vez que escuché y la primera vez que acompañé a la gente a visitar su bosque, yo me di cuenta cuán cierta era esa frase de que para los pueblos indígenas su bosque era todo, ¿no? Uh-huh. Ellos siempre dicen, ¿no?
El bosque es nuestra botica, el bosque es nuestro mercado, el bosque es nuestra ferretería, el bosque es todo, nos provee y nos brinda todo lo nuestro, ¿no? Todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de, digamos, de manejo de bosques comunales, de lo que estamos hablando es de cómo hacemos ese espacio que es tan rico, tan importante, ¿no? Para los pueblos indígenas, cómo le damos cariño, cómo le damos cuidado, cómo permitimos que siga creciendo y que se siga manteniendo. Y además que se siga manteniendo de una forma colaborativa, o sea, de una forma que de alguna manera reta las tendencias cada vez más de monocultivo y todas esas con las que estamos tratando de lidiar, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es un asunto que me parece muy valioso, muy importante, ¿no? La segunda cosa que me parecía también bien valiosa es el enfoque con el que ustedes lo están queriendo trabajar, lo trabajan y se nota por el tipo de exposiciones que ya se han hecho, ¿no? Este manejo no se hace desde un punto de vista de arriba para abajo, ¿no? Esa propuesta no viene de arriba para abajo, sino viene en un diálogo, ¿no? En un diálogo y una conversación con la misma gente que vive allí, con los pobladores locales, con los líderes, con las lideresas, ¿no? Con gente como Diana, que está aquí contando y mirando cómo ha sido desde su experiencia este trabajo, ¿no? Entonces, eso es en la práctica, digamos, poner en los zapatos, en la vida cotidiana, esto que tanto se habla de la interculturalidad, ¿no? Porque cuando hacemos esto entre distintas personas, entre distintas maneras de ver la vida, y logramos llegar a consensos sobre cómo hacemos las cosas, consensos donde no prime una mirada ni la otra, sino donde podamos aprender mutuamente unos de otros, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando habla Yolanda de interculturalidad crítica, dándonos cuenta de que hay puntos de vista predominantes en nuestra sociedad y que quieren obnubilar los otros puntos de vista. Y nosotros fortalecemos, ¿no?, el punto de vista desde que ha sido por lo general ninguneado, que ha sido por lo general poco valorado, considerado creencia y no conocimiento. Entonces, si lo hacemos así, entonces se enraiza, ¿no es cierto? Entonces funciona bien y hay más posibilidades de sostenibilidad. Mientras si traemos una receta de afuera y la queremos poner en práctica, nos vamos, volteamos la cabeza y ya todo se olvidó, porque no queda, ¿no? No se ajusta a la manera de ver de la gente, ¿no? Entonces, allí hay un segundo valor, ¿no? Un tercer valor que a veces es difícil tiene que ver con cómo se trabaja esto con el enfoque de género, ¿no? Si bien no hemos, en las exposiciones que han hecho ustedes ahora, no se ha puesto mucho énfasis en eso, pero yo sí puedo escuchar en la misma presentación de Diana y en algunas otras intervenciones, esta idea de que el bosque es también de las mujeres, ¿no? El bosque no es solo de los hombres, ¿no? Las mujeres también tienen un rol muy importante que jugar ahí, ¿no? En el bosque, en el manejo del bosque. Y se apropian de ese espacio también, ¿no? Y empiezan a hacer quizás actividades técnicas que otras veces no hubieran hecho, ¿no? Y que ahora empiezan a tenerlas en cuenta, y eso también permite que ellas sean valoradas en la misma comunidad, ¿no es cierto? Entonces, es un ir y venir, ¿no? En el bosque también nos encontramos con las semillas, con los materiales que están aquí decorando el pecho de Diana, ¿no? O sea, todos estos elementos son elementos valiosísimos de la cultura que las mismas mujeres valoran, ¿no es cierto? Entonces, he hablado entonces de cómo trabajamos el tema desde, digamos, la importancia que tiene el bosque, ¿no? Y allí
me había olvidado una palabra que es, que ustedes le han dicho, que es cómo eso nos permite fortalecer este enfoque, esta manera de ver las cosas, que es el buen vivir, ¿no? Entonces, todo esto contribuye, digamos, ¿no? A fortalecer, porque yo siempre pienso de que no es una cosa solo de discursos contrapuestos, sino que si con nuestras acciones fortalecemos un discurso y lo hacemos más fuerte, ¿no? Generando ejemplos de cómo se hacen las cosas desde esa mirada, desarrollando esa mirada, entonces eso va a tener más peso también en la sociedad, ¿no? Entonces, esos tres son logros que me parecen muy importantes en el trabajo que ha tenido desde mis ojos. Y claro, hay varios más que aquí se han mencionado y que son importantísimos, ¿no? Pero hay un cuarto punto que para mí es un reto, no solo para AIDER, en realidad para toda la sociedad peruana, ¿no? Para toda la sociedad peruana y para el mundo académico y también para las ONGs. Hace unos 20 años, cuando se hacía trabajo en el campo, en los pueblos amazónicos, pero también en las zonas andinas, uno sentía que iba a trabajar para, con los pueblos indígenas, pero que los profesionales eran profesionales que no eran indígenas. Era difícil ver también profesionales indígenas. Algunas veces había como contaditos profesionales indígenas, ¿no? Que sabían su idioma, pero quizás se lo habían olvidado, ¿no? O que se habían ido a Lima o que se habían ido a las ciudades y ya no mantenían ese contacto con su pueblo. Pero de 20 años ahora, ya tenemos una masa crítica muy importante de profesionales indígenas. Gente que no solamente tiene la ventaja del idioma, ¿no es cierto? Sino que son profesionales que tienen la ventaja de una mirada bicultural, ¿no? Que ven las cosas desde donde nacieron, desde donde crecieron, que son capaces de mirar el bosque desde esos ojos, pero que al mismo tiempo son capaces de manejar las técnicas y los conocimientos que se aprenden en la universidad, ¿no? Y entonces ese es un saber muy, muy importante, ¿no es cierto? Eso es esa combinación de ambos saberes, ¿no? Es una riqueza, ¿no? Y esa riqueza, ustedes han encontrado quizás algunas formas de hacerla llegar y de dialogar en el trabajo de AIDER. Pero quizás, lo pongo como reto, puede ser un reto integrar a su equipo profesional cada vez a más profesionales indígenas, ¿no? Así como en un momento era un reto integrar a más profesionales mujeres, Y cada vez más nos vamos integrando esa idea y decimos, sí, pues tiene que haber más hombres y mujeres y no sé qué. Ese mismo reto, sobre todo cuando hablamos de espacios, de lugares como en los que AIDER trabaja, ¿no? Que son espacios de gran población indígena, podría ser un reto adicional que AIDER asuma, ¿no? Y que podamos de esa manera tener prontito, yo no estoy queriendo sacar a nadie del trabajo, por favor, pero estoy queriendo que más bien estos saberes, estas maneras de ver las cosas se puedan integrar más horizontalmente, ¿no? Desde la concepción de los proyectos, desde la priorización de las políticas institucionales, ¿no? No solamente como participante, sino como actor serio de la institución. Esos eran mis aportes. Bravo, bravísimo. Muchísimas gracias, Rosa Mendoza. Y sí, el reto que nos planteas ya lo venimos tratando de cumplir.
Desde cuando empezamos el trabajo con las comunidades nativas, lo primero que pensamos es que no podemos ir a las comunidades nativas a hacer toda nuestra propuesta si no vamos acompañados de lo que encontramos en ese momento, hace 20 años, a disponibilidad, digamos, eran técnicos indígenas que salían de los tecnológicos de mismo Pucallpa. Y ojo, que varios de esos técnicos indígenas no asumían su identidad cultural. Ellos eran pucallpinos, y Diana lo sabe bien, eran pucallpinos, pero cuando nosotros decíamos, no, pero si eres shipibo, ¿no? Sí, ¿por qué? Es que queremos shipibo. Ah, sí, soy shipibo, ¿no? Entonces empezamos con ellos y ahí tenemos, y siempre los hemos tenido, y en la medida que hemos podido encontrar profesionales, ya no es solamente el tecnológico, sino que salen de universidad, los tenemos, ¿no? Tenemos un antropólogo, ¿no? A Russell, que es de San Marcos, que es shipibo, ya está colaborando con nosotros hace unos buenos años. Tenemos a Edson Mega, un cacataibo, también agrónomo, ¿no, Pío? Tenemos, en la medida en que se van profesionalizando, los vamos teniendo. Bueno, Diana, que es educadora y que pronto será ingeniera agroforestal acuícola, y en la medida que sí, ¿no?, se van formando estos profesionales, y yo creo que es un gran aporte esta UNIA ahí en Pucallpa, ¿no?, con una serie de carreras que son prácticas y necesarias para la región. Lo que pasa es que hay que convencerlos que su formación profesional debe ser para la región y no para irse a buscar trabajo fuera de la región, más lejos de su pueblo. Y si me permiten, ¿no?, aquí yo quiero destacar un aporte muy bueno que tenemos, es el de Susi Gaby Díaz González. ¿Sí? Susi Díaz. Ella empezó con nosotros, Rosita, no te la pierdas, como secretaria. Nuestra primera secretaria en la oficina de AIDER, cuando empezamos a trabajar con los pueblos indígenas, con los nativos, como secretaria, porque estudiaba secretariado, ¿no? Pero fue tan así, ¿no? Una Diana que se mete en todo, entonces ella también se involucró con nosotros, con todos nuestros procesos, porque nosotros hacemos reuniones de autoevaluación permanentemente y estamos todos. No es que si tú eres de administración, que si tú cuidas, que si tú manejas, no, todo el mundo. Y ella se fue involucrando y cada vez fue leyendo más, y ahí, modestia aparte, una de las personas, así como a Diana, le dije, tú puedes ser investigadora. A ella también le dije, tú puedes hacer otras cosas más, no quieras quedarte, o sea, vamos a llorar cuando nos dejes, pero nos vamos a hacer, y ella es ahora una abogada, ¿no?, de polentas, ¿no?, acaba de hacer un escrito en la web de La Mula sobre precisamente un hecho que se da, es costumbre, y refleja ella un escrito muy interesante, ¿no?, su lucha contra lo que es el derecho y la costumbre, que es también un derecho, ¿no? Es espectacular. Esta mujer está avanzando y ya casada, con hijos, como Diana, también con su hija. Su hija está enrumbada también por el camino también de la profesionalización y haciendo empresa. Es decir, creo que sí, esto es realmente un orgullo para nosotros como AIDER, Rosita, y tomamos en serio el que tú nos marques para no desmayar en ese intento, cómo no morir en el intento. Yo quiero invitar, no se me vayan, por favor, unos minutos más, solamente invitar al director ejecutivo, Jaime Alvarte, y a nuestro presidente, el ingeniero Mario Palomares, para que se unan a nosotros, a Juan Chávez, Pío, que tú invítalo a que esté con nosotros también, y pedirle a nuestro presidente, al ingeniero Mario Palomares, para que nos dé las palabras de cierre de toda esta secuencia de conversatorios. Los que no nos han seguido en cada miércoles que hemos tenido, por favor, los invito a que vean los videos que están colgados en el Facebook y en la página web de AIDER. Entonces ahí pueden volver a verlos y escuchar a todas las personas que... Y sobre todo, yo insisto, tomen
esta información que nos han dado los coordinadores como un rendir cuentas. Ya en otro momento rendiremos cuentas con números y datos estadísticos, pero ahora era un rendir cuentas de lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que se merecen todos los que se comprometen también a apoyarnos y estar con nosotros, el que sepan qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, si ya estamos, ¿no? Todos los que hemos invitado, yo quisiera pedirle al ingeniero Jorge Mario Palomares que nos dé sus palabras de cierre y luego nos dé pase también a la ceremonia muy cortita que queremos hacer. Mario, el micrófono es tuyo, la cámara también, abres el micrófono y nos permites escuchar lo que nos tengas que decir. Muchísimas gracias a todos los expositores, a nuestra comentarista. Seguimos todavía comunicándonos. Bien, buenas tardes. Efectivamente, estamos en en el mes de celebración de nuestro 34 aniversario. En lo personal, me siento gratamente honrado de poder dirigir unas palabras al cerrarse este ciclo de conversatorio que hemos realizado con ocasión precisamente de este aniversario, el aniversario de fundación de AIDER. Bien, a lo largo de estas 3 semanas hemos podido mostrar una visión rápida, panorámica del trabajo que realizamos en las 3 sedes donde desarrollamos trabajo, llámense la sede norte, la sede Ucayali y la sede Madre de Dios. Más o menos la estructura ha sido muy parecida. Hemos tenido como presentador por parte nuestra a los coordinadores, quienes han mencionado, han relatado, han resaltado los principales hitos que han marcado nuestro trabajo en sus respectivas sedes, ¿no? Y siempre lo han hecho, y cada quien con su propio estilo, con una pasión y una energía, ¿no? Esa misma que muestran cuando ellos participan en las actividades propias en sus ámbitos de labor. También hemos tenido la participación de representantes de la academia en las diversas sedes, de los gobiernos regionales, también de las poblaciones que trabajan con nosotros. Y nos sentimos realmente muy satisfechos de lo que hemos logrado transmitir con estos conversatorios. Pero un aniversario siempre es ocasión también de dar una miradita hacia lo que hemos avanzado y otra miradita un poco más detenida hacia dónde vamos. Como cada año, seguramente cada uno de nosotros, no me refiero solamente al Consejo Directivo, sino a cada uno de los miembros de AIDER, seguramente esbozará una sonrisa recordando las múltiples anécdotas que hemos tenido durante el trabajo. Asimismo, también ya a la distancia, apreciaremos aquellos momentos en que la presión era tan fuerte que parecía sobrepasar nuestras fuerzas, pero que con el trabajo en equipo hemos logrado sacar siempre adelante, ¿no? Son cosas que marcan nuestro trabajo en todo momento, en todas las sedes, porque es nuestro estilo de trabajo. Y también seguramente algo de melancolía sentimos por aquellos compañeros que caminaron con nosotros un momento, pero que después decidieron seguir su propio camino, ¿no? Igual le deseamos lo mejor a ellos, siguen siendo amigos nuestros, como lo demuestran desde los puestos de trabajo en que se desempeñan. Pero sí, pues no, estuvieron con nosotros un tiempo y mentiríamos si decimos que no los extrañamos. Sí, los extrañamos, compañeros, pero que les vaya bien. Y ahí nos encontraremos nuevamente en el camino. En particular a nosotros, los miembros del Consejo Directivo, cada nuevo aniversario nos llena de alegría porque vemos que nuestro proyecto de vida, como hemos llamado nosotros a esta experiencia, AIDER, ¿no? Este proyecto de vida sigue vigente, identificando y enfrentando nuevos desafíos cada vez. Pero lo que es más importante, con un mayoritario contingente de jóvenes profesionales que se suman a nosotros continuamente y que aportan su energía, su conocimiento, al mismo tiempo que van aprendiendo de los compañeros más experimentados y también de los valiosos saberes que poseen las poblaciones que trabajan con nosotros. Porque eso es así, es un proceso dinámico. No es simplemente que viene el egresado universitario con lo que sabe y viene a aplicar, como se ha logrado evidenciar en las diversas presentaciones. No, nosotros también aprendemos. Hemos aprendido a lo largo de estos 34 años y los jóvenes profesionales que se suman a nuestras filas van aprendiendo también de estos saberes, van compartiendo sus conocimientos, van aprendiendo de la experiencia de otros y eso nos enriquece. Eso es
lo más bonito, digamos, que tiene este tipo de trabajo. Pero también es ocasión, por parte nuestra, el Consejo Directivo, de recordar a los amigos de siempre, ¿no? En especial, ¿por qué no decirlo?, a los amigos de los primeros años, aquellos que eran pocos, pero muy valiosos. La mayoría de ellos sigue fieles hasta hoy, ¿no? Los tenemos al costado, nos siguen apoyando, de cuando en cuando nos emiten sus preocupaciones, nos hacen ver nuevos desafíos, ¿no? Y valoramos mucho lo que ellos nos dicen. Pero tampoco podemos echar de menos, o podemos dejar de echar de menos a aquellos que ya no están con nosotros, ¿no? Son varios, ¿no? 34 años ha significado ver partir, ¿no?, a varios compañeros, varios colegas, algunos de ellos que nos ayudaron en los primeros momentos a asentarnos como institución, ¿no?, que fueron partícipes de nuestras luchas, pero que hoy no están, ¿no? Y sí, pues, estamos agradecidos con ellos, ¿no? Siempre lo vamos a recordar. Además, cada año no podemos sentir un legítimo orgullo y satisfacción, porque vemos pues, que 34 años no han pasado en vano, hemos crecido y hemos avanzado, y cada vez nos vamos renovando. Vamos adoptando nuevos desafíos, nuevos retos, como ya lo mencioné, pero además expandimos nuestros horizontes, ¿no? Cada sede en particular tiene nuevos horizontes que he ido identificando a lo largo de estos años, que una vez que hemos avanzado en algunas etapas de lo que ya teníamos trazado, han visto o han planteado la necesidad de abrir tal o cual frente, y hacia eso nos encaminamos, ¿no? Y esto es de lo más normal y es lo que nos mantiene vivos como institución. Pero hay otro aspecto que es muy importante y que creo que también los aniversarios nos sirven para ello, ¿no? Es bueno recordar a aquellas personas que, además de ser nuestros amigos, se han convertido en verdaderos baluartes de nuestro trabajo. Son varios, ¿no? Pero el día de hoy en particular queremos, como Consejo Directivo, resaltar a uno de ellos, a nuestro amigo de siempre, Juan Chávez Muñoz, líder reconocido del pueblo indígena y de la etnia Chipibo-Conigo en particular, sin cuyo apoyo, conocimiento y compromiso no hubiéramos podido alcanzar los objetivos y resultados que hoy podemos mostrar en nuestro trabajo con los pueblos indígenas. Muchas gracias, amigo Juan Chávez. A continuación, cedo el paso, ¿no?, al ingeniero Pío Santiago, ¿no?, y a la organización del evento. Gracias. Sí, gracias, Mario. Pío, Juan Chávez, Pío, si tú me permites, yo quisiera pedirle que en 3 minutos Jaime Albarte nos cuente la anécdota que siempre contamos y recordamos acerca de este inicio de nuestro trabajo con los pueblos indígenas y, por supuesto, con Juan Chávez. ¿Sí? ¿Me permites, Pío? Gracias, ¿no? Jaime, 3 minutos, porque te conozco y vayas a hablar media hora. 3 minutos. Esto no estaba en el libreto, tengo que confesarles. No, así es. Para ser honestos, pero un gusto verlos a ustedes y realmente a todos los amigos y amigas que están aquí frente a la pantalla. Yo súper, súper emocionado de verlos realmente, ¿no? En realidad, cuando conocimos a Juan Chávez, conjuntamente con Yolanda, fue un curso de capacitación cuando le dimos por la cooperación técnica con la COTESU. Con la COTESU, la cooperación técnica suiza de aquel entonces. Los que pintamos canas y ganas sabemos lo que era la COTESU. Y había este curso para formar líderes, capacitar a capacitadores. Entonces, estuvimos en ese grupo en Pucallpa, me acuerdo, en las instalaciones del 4.5, ahí en el Exenfor, a Juan Chávez, entre uno de los estudiantes, ¿no?, del grupo de los participantes. Y de ahí vimos que él pues era todo un potencial, y Juan Chávez muy hiperactivo, muy ameno, muy preguntador, como siempre es él, ¿no?, y muy investigador también, ¿no? Y realmente lo poco o mucho que él aprendió lo aplicó, porque llegó a ser pues presidente de AIDESER, ¿no? Fue, creo, uno de los pocos líderes chipibos conmigo que fue presidente de AIDESER. Y realmente, y agarró la dirigencia de AIDESER cuando AIDESER estaba en crisis, ¿no? Por problemas internos muy fuertes, muy duros. Y no solamente era la crisis de AIDESER, también era la crisis de las ONGs
que estábamos pues tratando de salir adelante y por lo menos mantenernos y no caernos, y cómo hacíamos cosas para mantenernos. Y es ahí, en esa dirigencia de Juan, cuando ya está por terminar su periodo, nos reta y nos dice, pues, ¿por qué lo que hacen ustedes con las poblaciones campesinas? Porque en esa época trabajamos el manejo forestal comunal con poblaciones campesinas, por lo menos yo cuando estaba con la FAO Holanda, la cooperación holandesa, y también parte de lo que trabajaba de Holanda en el tema de CESPA, y me traía todas estas experiencias, ¿no? Pero nos reta y nos dice, pues, vamos, les invito y les reto a ustedes para que hagan algo por mi pueblo. Ah, bacán, le dijimos, pues, así que agarramos ese emprendimiento. En esa época no se llamaba emprendimiento, ¿no? Y en aquel año, pues estoy hablando en 97, ¿no? No, más o menos, 98. Y ahí dijimos, listo. Y le invitamos al ingeniero Marco Romero Pastor, que muy ha llegado también a la organización, con ganas de hacer cosas. Y entonces, con tarjetita de créditos y a reventar lo que había que reventar, y nos fuimos, ¿no?, un buen tiempo, casi varios meses, a recorrer el Bajo, Alto, Bajo, Medio y Alto Ucayali con Juan Chávez y Marco Romero, para primero conocer a las comunidades. Rafael Urquilla, que en paz descanse, ¿no? Y varios hermanos y hermanas indígenas que se sumaron en esa comisión. Pero que no fue de un día, fue una, como me decía mi nieto, qué cosa es travesía, ¿no? El día de hoy en la mañana, y es cierto, eso fue una travesía, entrar realmente por el Bajo, Medio y Alto Ucayali durante muchos meses para poder ver realmente si hay aceptación por parte de ellos y conocerlos también. Y Juan Chávez fue la persona que nos abrió las puertas a las comunidades, y realmente estamos muy, muy agradecidos. Esa es parte de la historia. Lo demás se va a contar cuando haya oportunidad de escribir. Espero que algún día. Pero gracias, Juanito. De verdad, de todo corazón, hermano, ¿no? Te agradezco mucho. Y a todos los panelistas, Rolly, Diana, Rosa, Vicente, ¿no? Pío, realmente me han hecho recordar, me han hecho regresar, como yo digo, al túnel del tiempo de hace 34 años de vida institucional, pero hay un par de años detrás de la creación de esta cosita llamada AIDER en las cabecitas. Juan Chávez Iscopen, hermano mío, hermano de toda AIDER, aquí estamos contigo y gracias por habernos permitido estar en tu casa, el pueblo indígena. Y no solamente eso, sino lo que vas a hacer, lo que has hecho por tu pueblo, como muy bien lo ha dicho Diana, lo han dicho los expositores el día de hoy, cómo lo vamos a escalar a otros pueblos indígenas, a otras etnias, ¿no? Y eso lo vamos a hacer, te lo prometemos, de todas maneras. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Jaime. Pío, sí, por favor, tienes tú ya el uso de la palabra, abres tu micrófono y qué es lo que vamos a hacer, Pío. Abre el micrófono, ya. Sí, gracias. Un reconocimiento a nuestro hermano Juan Chávez. A él le hemos invitado, esta vez se encuentra en nuestra oficina. Voy a entregarle un plato recordatorio para que siempre lo tenga y siempre tenga presente, ¿no? Su aporte, y está ahí realmente grabado lo que significa para nosotros y para el pueblo indígena nuestro hermano Juan. ¿Ya? Un segundo, voy a subir para hacer la entrega. Tenemos una oficina de dos pisos. ¿Qué va a ser el primero? Manteniendo el distanciamiento social. Voy a aprovechar en confesarles que el padrino de esa oficina fue el doctor Rolly Valdoseda. Sí. Entonces, ¿no? Buena mano, Rolly. Sí. Y ahí está. Y ojalá que sigan creciendo más pisos, Jaime. El bosque sigue siendo bosque, Rolly. Eso. Bien. Ya, por consejo directivo, por motivar y impulsar y fortalecer el trabajo colaborativo y de líder con los pueblos indígenas. Muchísimas gracias. Eso quedó.
Bravísimo, bravísimo. Sí, Juanito, gracias, gracias por estar con nosotros. Tal vez nos quieres plantear otro reto, Juan, te damos unos minutos para que nos plantees nuevos retos. Siempre eres retador y crítico, pero en este tiempo de crítico enseña. Juanito, tienes el uso de la palabra, acércate a la cámara para que todos puedan verte. Puedes decirnos lo que quieras, Juanito, te lo permitimos todo. Realmente ha sido una bonita presentación de los expositores, puesto de que estaba muy centrado en el trabajo de AIDER y conocían bastante de AIDER, y mucho más felicitar a Dianita, que muy poco está apoyando a AIDER, pero es un gesto de suma importancia. Y viendo a los amigos conocidos, a Rolly, a la doctora Yolanda, Mario, el Jaime, y a otros, ¿no? Gente, solamente decir que estamos en nueva etapa donde que las instituciones del Estado, las organizaciones indígenas y las ONGs tenemos que tomar otro rumbo. Estamos en nuevo sistema económico que el mundo nos está retando, y creo que tenemos que reorientarnos ahora para esta direccionalidad. Agradecer a AIDER, todos los miembros que integran, puesto de que se está logrando lo que siempre en la mente, de que nuestros hermanos indígenas ya no más tienen que estar vendiendo árboles parados. Y creo que con este nuevo reto que ha tomado AIDER, está dando un buen resultado. Yo tengo informaciones frescas desde las comunidades donde está trabajando AIDER actualmente, y son informaciones resaltantes y nos emociona. Cuando inicialmente ha sido bastante difícil trabajar con ellos, siempre nos han pedido: AIDER, por favor, ayúdanos a educar a nuestros hijos, ayúdanos para tal cosa. Pero sin embargo, la política de AIDER ha sido enseñar a pescar y no dar el pescado. Yo creo que eso nos está dando un buen resultado. Te perdemos. Los investigadores, felicitar y agradecer. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Yolanda, Mario y otros panelistas. Muchísimas gracias, de veras. Me alegra y me emociona mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Chávez Escóncopi. En verdad, te queremos, te amamos, porque no solamente nos acompañas, nos apoyas, nos criticas cuando tienes que hacerlo con razón, sino que también nos enseñas. El camino no ha sido fácil, hemos abierto trocha, seguimos abriendo trocha, pero abrir trocha siempre es alguien se encarga de tumbar algún tronquito por ahí, pero nosotros, con la fuerza de ustedes, la fuerza indígena, podemos levantar esos troncos, hacerlos a un lado y seguir avanzando. Muchísimas gracias, y creo que con esto terminamos. No podemos hacer un brindis, cada uno lo haremos en solitario. Ay, Rosita. Les agradezco infinitamente. Hemos cerrado realmente con broche de oro, como empezamos también el reto de trabajar con los pueblos indígenas hace 20 años. AIDER tiene 34 años, pero son 20 años de compromiso con la población indígena, y no vamos a irnos todavía hasta que realmente ellos nos contraten a nosotros para hacer el trabajo que ellos ya van a estar bien claros de lo que quieren, y que es que el bosque siga siendo bosque, y que con un bosque manejado tenemos un futuro asegurado. Y en todo ello, equidad de género, Rosita, interculturalidad,
participación, compromisos, investigación y todo en una sola articulación haciendo fuerza. Esto es. Muchísimas gracias y nos estamos viendo, resistiremos y venceremos de todas maneras. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad, les estaremos invitando. Gracias, Jaime. Gracias, Yolanda. Felicitaciones, gracias. Juan. Gracias, Pío. Gracias. Cuídense gracias, mucho. Un fuerte gracias. Abrazo. Gracias. Gracias también. Jaime, Yolanda. Nos vemos, Vicente. Gracias, Vicente. Oh, muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias, Rosita. Gracias. Gracias, Giancarlo, Rubin, Mayra, que nos han estado apoyando. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Diana. Cuídense mucho, por favor.